Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Somos Toros. Como ya lo saben, el equipo de casa anda de visita. En este momento se desarrolla la serie ante Piratas de Campeche, pero esto no impide que te tengamos toda la información del equipo fronterizo. ¿Y qué te parece si vamos a iniciar con el pie derecho, con uno de los elementos más carismáticos de todo el plantel? ¿De quién te estoy hablando? Del nuevo reportero, que ahora no solo es Bad Boy, sino que también funge como reportero para todos ustedes. Se trata de Valentín Chevale Burgos, que entrevistó, así como lo escucha, entrevistó a Jack Mayfield. Bueno, buenas tardes, estamos, un placer estar aquí con Mayfield, segunda, tercera base de los Toros de Tijuana. ¿Qué sientes estar aquí con el equipo? Oh, me gusta mucho, este equipo está muy grande y yo me gusta ayudar en cada lugar que puedo y no, estamos ganando muchos juegos y es lo más importante. Ahora, ¿cómo has visto la respuesta de la gran afición que ha estado casi el estadio lleno? A ti, ¿qué te da para ver estar aquí? ¿Qué es lo que le nace a ustedes? Es increíble, nunca he jugado en un estadio así, que están, you know, la fiesta y la música y todo, y nos da mucha suerte y mucho apoyo, y es muy agradable aquí yo, y me gusta mucho. Ahora, sabemos, como todos del equipo, son ocho toros. ¿Cómo has visto el acoplamiento entre extranjeros, mexicanos, norteamericanos, mexicanos? ¿Cómo ves el compañerismo en el equipo de Toros de Tijuana? Sí, es muy buena mezcla aquí. Se ve qué están haciendo aquí. Han ganado por muchos años y queremos seguir eso. Y el equipo aquí, la chemistría y todo lo que tienen aquí es muy bueno. Los staff, los coaches y todo va muy bien. Ok, esto fue una gran entrevista con Mayfield, tercera base de los Toros de Tijuana. Gente, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, vente. La participación de José Valentín el Chevale Burgos, ¿qué le pareció a usted? Evalúelo, dele del 1 al 100 al Chevale. ¿Le gustó como reportero? Mándenos un mensaje a través de las plataformas de Toros Network. Y hablando de cosas importantes dentro del club, ¿se ha fijado que cada que un jugador, un bateador del círculo de espera hasta home, cuando avanza, cuando toma sus turnos, hay una canción que lo distingue, una canción que lo acompaña? Esta canción la eligen los propios bateadores. Este segmento se llama Rola la Rola y ahora nos van a explicar el porqué de su walking song. My walking song es: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Más alto, más grande. Porque es una canción que me da mucha paz a la hora de batear y eso, y es una manera de agradecerle a Dios, tú sabes, la oportunidad que nos da de estar aquí. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias. My Year by Aaron Cole. Ain't great do. Yeah, tell them boys that ain't nothing I can't do. It's my year. It's my year. Look, God made me for this, man. It's my year. I picked it because when I first heard it, it kind of just got me going. You know, that's kind of what I wanted when I was going up to bat. This is my year. This is my year. God made me for this. This is my year. Raúl Alejandro, tengo una .40.
efecto de Bad Bunny. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vivo y me siento perfecto. Por su tono que tiene. ¿Te gusta Bad Bunny? Sí. Un pedacito que nos cante, tu favorito. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vivo y me siento perfecto. La de Maná, grabaron un bar. Bueno, el segmento muy completo, ya vimos también su faceta artística. ¿Qué tal Isaac Rodríguez interpretando su tema, el de Bad Bunny? ¿Trae flow o no trae flow? O mejor lo dejamos batear. Muchísimas gracias a todos los que participaron, por supuesto, con mucho respeto. Les llevamos esta parte, ¿no? Importante también de lo que se desarrolla dentro del terreno de juego. Y alguien que ha sumado dentro de la historia del club, se trata de Alex Liddy, que ya no milita con los Toros de Tijuana, pero es importante resaltar lo que hizo durante su estancia con los Toros. Precisamente en el marco del aniversario de los 10 años de Toros de Tijuana, alguien que sin duda dejó su huella de forma positiva en el club fue Alex Liddy. Vamos con Toros de 10. Primeramente, le doy gracias a la organización que me dio esa oportunidad en el 2017 y fue un orgullo representar a Tijuana y un recuerdo que me va a llevar por toda mi vida. Más gracias también al campeonato que ganamos y al compañerismo que había en el equipo. Era bien unido, teníamos una química increíble. Empezaba con el manager, con Jorge Campillo. Era una atmósfera increíble. Los fanáticos, como digo siempre, jugar en Tijuana es mi plaza favorita. Los fanáticos, casi lo mejor de México. Y muy contento, como te dije, de ser parte de ese equipo. Siempre tengo mucho recuerdo bueno, así que voy con mucha ganas a Tijuana siempre a jugar, el ambiente increíble, y aunque ahora tengo malos recuerdos de la última final perdida, pero como dije, una de las mejores plazas de jugar aquí en México. Sí, quería felicitarlo a todas las aficiones y que sigan ayudando al equipo, apoyando al equipo, apoyando el béisbol aquí en México, y como dije, una de las mejores atmósferas aquí en México. I am Es momento de ir a nuestra primer pausa comercial, pero ¿te has fijado algo que ha sucedido en los últimos juegos con donde hay una rotación muy interesante de los receptores? De esto te vamos a hablar a continuación, así que no le cambies, vamos a una pausa y regresamos. Qué buenas noticias para Toros de Tijuana, el tener una posición tan importante como la receptoría bien cubierta y que todos los receptores del club están rindiendo y aportando para la causa de los Toros. Estamos hablando de la participación de Saúl Garza, de Fernando Flores y por supuesto del catcher tijuanense Jorge Carrillo, donde se ha visto que se han complementado detrás del plato. Pero platicar de esto, bueno, usted y yo, pues podría ser secundario. ¿Qué le parece si le ponemos la voz en la entrevista de uno de los grandes receptores que también participa con los Toros de Tijuana? Vamos a escuchar la entrevista con Carlos El Chamo Herrate. En la forma que yo he venido trabajando, especialmente con los catchers de nosotros, los Toros de Tijuana, y te puedo poner un ejemplo grande de Jorge Carrillo, ¿no? Son varios años ya con él y tenemos una técnica de trabajo, diría yo, personal, porque ya nos conocemos. Para mí, un catcher tiene que ser un pelotero que tiene que estar preocupado desde el principio con sus lanzadores y tiene que dejarle creer a su lanzador que saben exactamente cómo trabajar al equipo contrario, a los bateadores contrarios. Y es fácil. ¿Cómo hacerlo? Bueno, demostrarlo en el juego, obligarlo a hacer cierto picheo, pero tú tienes que estar preparado físicamente con tu buena técnica para enseñarle. Ejemplo, bloquear picheo. Saber cuándo pedir un picheo alto, un picheo afuera, quién está corriendo. Para mí esa es la base fundamental de un catcher. Los catchers, como te digo, tienen que crearse un buen hábito. El hábito es
trabajar, ya sea recibiendo, bloqueando, haciendo el movimiento que lo decimos, se dice en inglés footwork, y es el trabajo de piernas. O sea, tiene que tener una coordinación perfecta para poder hacer lo que uno quiere hacer y para poder llegar a ese nivel. Los catchers tienen que enamorarse, en el sentido de que el juego para los catchers empieza desde el bullpen. En el bullpen, si vas a abrir ese día, tú te vas a calentar con el abridor. Bueno, ahí tú tienes que demostrarle todo lo que vaya del terreno, lo que vas a llevar, incluyendo bloqueando, tienes un picheo en el piso y dándole ese ánimo a tu lanzador. Eso lo vas a llevar para el juego, pero es la consistencia. Mira, cuando un pelotero, un catcher, y te lo hablo por mi experiencia, cuando no estás a diario y estás bateando, es difícil. Imagínate cuando juegas a diario que no puedes batear, es difícil también. Imagínate cuando no lo haces. Entonces, lo bueno de un catcher es, si no lo estás haciendo a la ofensiva, enamórate de la defensiva. Practicar. Para ser un buen catcher o tener buena técnica, tú no necesitas un coach que esté al diario contigo. El hecho de tú saber lo que tú quieres hacer para mejorar, llámate un bad boy y dile, quiero esto, y te aseguro que tú vas a mantenerte para muchos años. Lo importante es saber su rol cada uno. Todos sabemos que Jorge Carrillo es el catcher número uno en el equipo por muchos años, pero se lo ha ganado y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque es un hombre que viene evolucionando todos los años. Uno de los muchachos que llega temprano siempre es él. Entonces, eso es lo que tiene que enamorarse un catcher. No es solamente venir a uniformarse a jugar pelota. Entonces, él, conjuntamente con Flores y con Garza también, todos lo están haciendo, pero cada quien tiene que saber su rol. Lo importante aquí, Alexander, es que todos estén preparados para ir a resolver el problema cuando uno u otro salga o no esté en el juego. Bueno, de Grandes Ligas, los comentarios de Carlos El Chamo Hernández, y también de Grandes Ligas, de verdad, aproveche esta entrevista que viene a continuación con un jugador tan completo, con un atleta como Nick Williams, que nos habla con mucha sencillez, con mucha humildad, pero también con mucho profesionalismo acerca de su opinión del béisbol, sobre todo para todos aquellos que están en una etapa formativa, que juegan béisbol infantil o juvenil, o quizá a un nivel amateur. ¿Qué les parece si ponen atención a esta entrevista? Porque les da unas palabras que podrían cambiarles la vida. La entrevista con Nick Williams. It was definitely fun, you know, to get on top of them early, you know, create a lead. Especially it helps the pitcher, the starting pitcher, kind of with stress, I feel like, and he feels like he kind of cruised. Yeah, I don't know. I don't really keep track too much of that statistic, but it's definitely always feel special every time you hit one. We had a lot of moving parts in such a short span, but I feel like everyone's kind of vibing together, and the relationships are really tight, you know, in the locker room. We have a lot of fun, so, you know, and I feel like when you're having fun and taking less of the job aspect out of it, then, you know, you're able to come more together and bond. Yeah, you know, play the game. I mean, at the end of the day, it's a game, you know. And sometimes, you know, you get frustrated and things like that. You got to remember it's just a game. So, you know, just be a kid out there and have fun. Absolutely. You know, no matter what level, you know, college, high school, you know, you got to remember to have fun because it is a game, you know. And sure, it's very special to be able to do it, you know, as a job and a career. But at the same time, you know, it's a kid's game, realistically. And, you know, just have fun, smile, you know, enjoy it while you can, because it's not going to last forever. You know, this is not a game you can play like a normal job like your whole life or anything like that. So you got to enjoy it while you can. Una semana en la carretera interesante para Toros de Tijuana. Vamos a ver ahora quién se lleva los méritos suficientes para tener el galardón del Toro de la Semana. Veamos. Un rompiente y allá va el trueno por todo el jardín izquierdo. La prendió y la va a sacar. El juego se va a empatar y la racha continúa. ¡Qué clase de bombazo por parte de Adelín Rodríguez por todo el jardín izquierdo! Agarró calle y no va a regresar. Son 19 juegos al hilo conectando cuadrangular, mi estimado pana. Allá viene el envío y allá va el trueno por todo el jardín izquierdo. La prendió y la va a sacar y va a poner a los Toros de Tijuana al frente. Adelín Rodríguez agarró calle y no va a regresar. Cuadrangular, solitario, la sacó del parque, la mandó a la carretera.
Momento de ir a una pausa comercial. Recuerda, si quieres seguir la transmisión, si quieres tener todos los detalles, si quieres comprar en línea la mercancía oficial de Toros de Tijuana, descarga la aplicación. Está disponible para iOS, para sistema Android. La app de Toros de Tijuana la debes de tener en tu celular para que cada día estés más cerca de tu equipo. Vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que continúas con nosotros informándote de primera mano acerca del equipo fronterizo Los Toros de Tijuana. Te hemos platicado en el transcurso de la transmisión que Los Toros andan a domicilio todavía. La primera serie que se desarrolló fuera de casa durante esta semana fue ante Olmecas de Tabasco. ¿Qué te parece si te presentamos el resumen? Cinco anotaciones hasta el momento. Listo Márquez, primer envío. Sale una línea peligrosa por todo el jardín izquierdo. Lleva distancia. La pelota va caminando. Es estacazo de Ramón Hernández. Agarró calle y no va a regresar. Cuadrangular de dos carreras. Se lleva por delante Gerly Rodríguez. Y con ello están ampliando la ventaja. Recta por fuera. Abanica Williams, swing perdido y se acabó el encuentro. Este triunfo, este encuentro le pertenece al equipo de los Olmecas de Tabasco, que se quedan con el primero de esta serie y finalmente con un juegazo. ¡Ay! Cuidado aquí, se le escapa la pelota al catcher. Va a haber jugada en el home out. ¡No! Se le cayó la bola a Nestalí Feliz. Y se empató el juego de pelota con un wild pitch. ¡Esto es increíble! Una base por bola intencional se convierte en un pelotazo. Bueno, esto creo que es un wild pitch. Desde mi punto de vista, no puede ser un fastball, es imposible. Aquí en 2 y 2. Arranca el corredor y sale un batazo a la pelota de hit al central y se acabó el juego de pelota. Ganaron los Olmecas. Se quedaron con la serie. Roel Santos lo hace sencillo al central. Y así termina el juego. Aquí se prepara, lanza y el niño revienta la pelota. Y va a empatar el juego por todo el jardín derecho. El juego se empató. Agarró calle y no va a regresar. El niño la sacó. Tenemos juego nuevo. Señores, la racha continúa. Son 21 encuentros al hilo, conectando. Al menos un cuadrangular. ¡Qué clase de estacazo, pana! Llegó el número 11 y con ello también 30 remolcadas en lo que va de la campaña. Sí, señor. Ahí está Félix Pérez con otro batazo de cuadrangular. Listo, Strop. Viene rumbo al plato. Conecta, extiende los brazos en una línea peligrosa. Lleva distancia. Va caminando. Esa pelota. Agarró calle y no va a regresar. Hernández la volvió a botar. Y se acabó el encuentro. Qué manera de terminar las cosas, Hernández. El héroe del juego. ¿Qué digo del juego? De la serie para los Olmecas. Se va descorazonado Strop. Y Toros que le acompañan, se acabó la serie. Esta serie le pertenece a los Olmecas por barrida. Hacen la travesura en su propio patio y le propinan un revés doloroso a los Toros de Tijuana. Así que se termina este encuentro, se termina esta estancia aquí en Villahermosa, Tabasco. La victoria a favor del equipo de los Olmecas al son de 2-1. Y ahora vienen las palabras de nuestro compañero Juan Ángel Ávila, que tiene todas las credenciales para platicarnos y darnos su análisis acerca de la serie que se desarrolla contra Piratas de Campeche. Luego de una serie complicada en Villahermosa, ante los Olmecas, 3 juegos de buen picheo, los Toros de Tijuana cambian la página, van a continuar en Tierras del Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, en un parque, el Nelson Barrera, que se les acomoda muy bien.
Ahí han ganado los Toros los últimos 8 juegos que han disputado ante los Piratas de Campeche. El año anterior dominaron al equipo bucanero, que solamente jugó, como saben, fuera de su parque. Juegos casa, gira, pero fuera de su parque toda la temporada, una condición muy complicada la que tuvieron. En este momento el standing de la zona sur tiene a Campeche en la zona baja y es un equipo que gana poco en casa, solo han ganado 5 juegos, han ganado más en gira los Piratas de Campeche. En su picheo llama la atención veteranos como Demetrio Gutiérrez, Edgar González, que va a lanzar el domingo. Y por los Toros de Tijuana, la gran noticia es el retorno de José Rondón en el lineup. Lo hemos tenido ya a Rondón los últimos 2 juegos en Tabasco, calentando motores, regresando al ritmo que le conocemos a Rondón. Félix Pérez liderando el circuito en jonrones y en otros departamentos también entre lo mejor. Y creo que es una serie clave para los Toros para subir en el standing y voltear la situación respecto a lo que ocurrió en Tabasco. Toros de Tijuana el año anterior, al dominar completamente a los Piratas de Campeche, tuvieron como mejores bateadores a Félix Pérez, pegó 4 jonrones contra el equipo campechano. Nick Williams y Isaac Rodríguez se dieron vuelo bateando al picheo de Campeche. Veremos qué pasa en esta ocasión. ¿Qué trabajo tan interesante realizó la producción de Somos Toros? Fíjense, tener que reducir a únicamente 5 jugadas, vaya, eso sí fue todo un reto. Por eso les vamos a presentar el top 5 de la semana. Cuando hay un batazo flojito, el pitcher con la mano limpia la tomó, doctor, y tiró primera. Out por la ruta 1-3. No es lo más recomendable, pero a él se le hizo fácil. Bueno, efectivamente, esperamos que desde luego no haya consecuencias, ¿no? Pelotero muy querido en el béisbol mexicano, tanto en verano como en invierno. Sale una línea del Jesse. Gran jugada de Félix Pérez. El hombre se lanza por la pelota y de aire logra tomar la bola en territorio de foul. Sale una rola al pitcher. Hernández toma, va a jugar en segunda para el primero. Luego Mayfield dobla el inicial y ya no hay tiempo. Alcanzó a meterse Jesse Castillo, es que era un machucón. Demasiado lento, sin embargo Hernández muy atento bajo el guante a tiempo y logra poner fuera al más adelantado, así que tenemos 2/3. A primer picheo elevado corto al central. Amaral hace elegante. Captura la bola para el out número 3. Póngale asterisco a la jugada. Una pincelada de Bo Amaral. El batazo hacia el central, hacia el frente viene Rondón, que acaba de ingresar al juego y se quedó con la bola. Robaron a Santos de un imparable. El batazo al central. Y apúntamela, por favor, producción. Momento de despedirnos de este programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. A nombre de todos los que integramos Toros Network, nos vemos hasta la próxima en la señal de la embestida.